Papá, ¿dónde estamos exactamente? ¿Cuál fue el último pueblo? Belpurche, en Dakota del Sur. Bueno, eso fue hace una semana. Así que estamos en algún lugar de Wyoming. ¿Cuál es el próximo pueblo al que vamos? Creo que Bender's Flat. ¡Ja! Yo no sirvo a los indios. Soy mestizo. Mi padre era un hombre blanco. Vamos, lárgate de aquí. Sírvele. ¿Buscas a alguien en particular? No. Bien. ¿Qué haces? Cualquier cosa. ¿Por qué has venido aquí? Me han dicho que no es exigente. Que cualquiera puede unirse a usted. ¿Y no te han dicho también que el año pasado tiré a un mestizo a un pozo con un yunque atado a los pies para que en caso de que no se ahogase no pudiera salir? ¿Y qué te parece? Que a usted le gusta escucharse a sí mismo. Dale otro trago. Hace mucho que no venías por aquí. Por lo menos un año, si no me equivoco. He estado viajando mucho, Joey. ¿Qué tal? Muy bien. Echa un vistazo a las herraduras. Sí, claro. ¿Quién hay en el bar? Ah, Doc Shavitt. Él y su banda llegaron aquí hace unos 3 días. Y un indio no creo que sea de los suyos, aunque nunca se sabe. No lo es. Le vengo siguiendo desde hace 2 semanas. ¿Algo personal? Sí. ¡Arre! ¡Hea! ¡Hea! ¡Arre! Llega una carreta.
¡Vamos! ¡Arre! ¿Es esto Bender's Flat? Bender's Flat, exactamente, señor. Pero Bender falleció ya hace varios años. Y mucho me temo que el pueblo murió con él. Lo siento. Yo no le conocí personalmente. Dicen que era un borracho al que le faltaba una pierna. Murió ahogado en una inundación. Todavía le quedaban 3 dedos de whisky en su vaso. Tuvo muy mala suerte. Sí. Mi nombre es Doc Shabby. ¿De dónde vienen? ¿Cómo dice? Que si vienen desde muy lejos. Ah, sí, de Pensilvania. ¿Pensilvania? Eso está bastante lejos de aquí, ¿eh? Vaya. ¿Cómo se atreven a viajar solos desde tan lejos? Al poco de salir nuestra expedición hubo una epidemia de cólera. Tuvimos que dejar el tren. Murió mucha gente. ¿Les molestaría que acampásemos por aquí esta noche? No hace falta que se vayan. Al final de la calle hay un edificio vacío en el que no vive nadie desde hace tiempo. ¿Pueden alojarse allí? Si su mujer y su hijo quitan las telarañas y limpian un poco el polvo, para una noche será más que suficiente. Bueno, gracias. Es muy amable. No hay de qué. Aunque podríamos seguir un poco. Mejor, sí. Sí, sí, aprovecharemos un poco más la luz del día. Seguiremos. ¡Arre, Molly! Tienen unos caballos muy bonitos, ¿eh, papá? Estoy de acuerdo contigo, hijo. Están bien criados. Se nota que son del este. En esa carreta deben de llevar cosas muy interesantes. Por las mulas también podríamos sacar mucho dinero. Estoy seguro. Creo que podríamos hacer un buen negocio, muchachos. Ya lo creo. La chica es mía. Hace muchísimo tiempo que no tengo entre mis brazos a una mujer que no huela a cebolla, alcohol o a sudor. Y esta también. Sí, mamá. Papá. Hola. Espero no molestar. Claro que no. Adelante. ¿Les importaría darme un poco de café? No. Susan, dale una taza de café al señor. Muy amable. Me llamo Duncan McCaskill. Es usted muy hermosa, señora. Es mi esposa. Ya lo suponía. Sigue siendo hermosa. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? He venido a preguntarle si le interesan los 2 caballos que tenía. ¿Qué es eso de que tenía? Porque ya no los tiene. Compruébelo. Tom, trae los caballos. Un par de tipos se los llevaron poco antes del amanecer. No están, papá. Los caballos no están. ¿Quién fue? Los mismos hombres que vio usted ayer en Bender's Flat. ¿Por qué no lo impidió? Porque no se trataba de mis caballos. Así de simple. Robar caballos es un delito muy grave. Aquí la gente tiene sus propias leyes. Tendrá que enfrentarse a ellos. No,
Duncan, no vayas. Solo son caballos. No merece la pena. Conseguiremos otros. Si no va a buscar sus caballos, vendrán por el resto de sus cosas. Y por su mujer. Le están probando. Duncan, por favor, vamos, es peligroso. No quiero que vayas. Duncan, tranquila, no te preocupes. No me va a pasar nada. ¿Dónde están los caballos? Justo delante del bar. Le están esperando. ¿Cómo sabe usted tantas cosas? ¿Quién nos dice que no es uno de ellos? Bien pensado. Duncan. Oiga, el que manda es Doc Shavit. Apunte su rifle hacia él. Si se ve obligado a disparar, tire a matar. Será la única forma de salir vivo. Quédate. Susan, no pasará nada. Tranquila. Ve trayendo aquí las mulas. Prepáralo todo por si tu padre volviera con los caballos. Sí, señor. Querrá decir cuando vuelva. He dicho si volviera. ¿Usted le ama? Es mi marido. Yo pregunto si le ama. Sí, por supuesto. Soy su esposa y soy feliz con él. Bueno, si su marido no vuelve, tendrá que escoger. O ellos o yo. Que los han encontrado. ¿Se puede saber qué hace, señor? Gracias por cuidármelos. Se han debido escapar durante la noche. Con que son suyos, ¿eh? ¿Cómo lo demuestra? Esos caballos llegaron aquí solos. Vamos a quedarnos con ellos. ¿Tú qué dices, Dobbs? Sí, opino lo mismo que tú. Pues ya somos dos. Y conmigo somos tres. Lo que hace no está bien. ¿Cree que puede venir aquí tranquilamente, coger un par de caballos y marcharse con ellos como si fueran suyos? ¿Saben ustedes si hay algún predicador en este pueblo? ¿Cómo? Un predicador, un hombre con sotana. ¿Un predicador? Sí, no me gustaría que alguien muriera sin poder recibir los últimos sacramentos. Quieto, Red. Su rifle apunta hacia mí. Estos caballos son míos y voy a llevármelos. Vamos. Ha disparado. Ese tipo estaba solo. Cuando tú y Red os llevasteis los caballos, ¿visteis a alguien más? No nos fijamos en eso. Tú dijiste que trajéramos los caballos y los trajimos. Tiene que haber alguien con ellos. No voy a creerme que esa mujer o su hijo puedan disparar así. ¡So! Oh, Duncan. ¿Estás bien? Coge los caballos, hijo. Toma. Vamos. Tenemos que marcharnos. Sí, vamos. Tenemos que irnos enseguida. ¿Dónde está aquel tipo? Se marchó detrás de ti. ¿Has disparado? No, ha tenido que ser él. Allí hay un par de hombres muertos. Mamá y yo tenemos todo preparado. Bien pensado, Susan. No fui yo. El forastero dijo que si volvías tendríamos que marcharnos enseguida. Hemos de darnos prisa. Átalos, Tom. Vamos. Vamos, hijo. Gracias, mamá. ¡Arre, mulas, arre!
¡Vamos! Mi único hijo. Traedme una pala. No tenía ningún derecho a traeros aquí. Perdonadme, siento mucho lo que ha ocurrido. Eso no es cierto, Duncan, no lo es. Discutimos esto seriamente antes de venir. Sí, pero Susan... Todos tomamos parte en la decisión. Y la decisión fue que esto era lo mejor. Es fácil tomar decisiones cuando estás sentado cómodamente en una sala de estar sin enfrentarte a nada. La realidad es muy distinta. Duncan, ¿apuntaste con tu rifle al hombre que llevaba el sombrero de hongo? Así es. ¿Habrías disparado? No, pensaba que si le disparaba, me mataría. Pero te atreviste a ir. Debía ir, no tenía elección, así que fui. ¿Fue el pistolero quien disparó, eh? No, 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 no. Ese hombre no es un pistolero, Tom. Apuesto a que sí, como en estas novelas. Todo lo que leas en esas novelas no son cosas reales, solamente son historias. Son pura fantasía. Se han ido. Se han ido. Muy bien, Tom. Ha sido una observación muy inteligente. Si la gente ya no está donde estaba, es que se ha ido. No sabemos nada. Sí, descubrimos desde dónde disparó. ¿Qué nos dice eso, Doc? Que puede meter una bala en la cabeza de alguien a 300 metros. ¿Y qué? Siempre seremos 6 contra 1. Éramos 8 esta mañana. Utiliza tu cerebro. Esa familia tiene 4 buenas mulas, 2 espléndidos caballos y una carreta bien cargada. Y una hermosa mujer. Os diré una cosa, no me extrañaría nada que esa carreta estuviera cargada de oro. A mí solo me interesa una cosa. ¿Vamos a ir a por ellos o no? Por supuesto, Red, pero vamos a ir tranquilamente porque no quiero ninguna sorpresa. Esta y poner la otra. Ahí viene. Antes de nada hay que desenganchar las mulas. Desata los caballos y llévalos a otra parte, chico. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Tom. Bien, Tom. Tu padre no es carpintero, ¿me equivoco? Antes de marcharnos era maestro. Pues aún tiene que aprender mucho. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Hay que levantar la carreta. Por favor, tenga cuidado. Tendremos que vaciarla. Sí, lo sé. Cuidado con los dedos, señora. Y sobre... Cuidado con las manos.
Estos muebles han pertenecido siempre a mi familia. Mi madre nació en esta cama y Tom también. Son nuestro hogar. Es todo lo que tenemos. Puede que un hombre como usted no lo entienda. No, supongo que no. Pero no se preocupe, los trataré con mucho cuidado. Déjelo llevar ello. Tom, cógelo. Espere. Cuidado con la mecedora. Su mecedora. Gracias. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí, señor. ¿Señora? Sí. Bien. ¿Listo? Pues arriba. Un poco más. Más. Ya está. Tiene usted una excelente mujer, McCaskill. Ya lo creo, le envidio. Si yo fuera usted, me marcharía dejando la mitad de estas valiosas reliquias aquí. Oiga, le debo mucho. Me ha salvado la vida y ahora no sé qué hubiera sido de nosotros sin su ayuda. Pero me gustaría que no hablase de esa manera de mi esposa. Pero, hombre, mírela. ¿No cree usted que es hermosa? Sí, claro que lo creo. Y usted puede creerlo. ¡Pero deje de decirlo! Espera, hijo, saca eso de ahí. Tenemos que meter primero estos muebles. En las Montañas Rojas hallarán un sitio seguro para pasar la noche. No entiendo por qué siempre está aconsejándonos. Porque sabe que lo necesitamos. Sería mucho mejor que continuásemos hasta alcanzarlos y acabar con ellos directamente. Ay, cuanto más se adentren en este territorio salvaje, más difícil será que alguien encuentre sus restos. Yo solo quiero saber cómo repartiremos el botín. Top, sube allá arriba y echa un vistazo. Esperaremos aquí. Oye, Doc, ¿por qué no envías al mestizo? Haz lo que te digo. El mestizo está ocupado. Oiga, espere un momento. ¿Qué están haciendo aquí?
No tengo nada contra usted. No le conozco. Ni siquiera creo que nos hayamos visto nunca. No hay necesidad de esto. No sé por qué los hombres que siempre piden piedad nunca la conceden. Siempre preguntando por las reparticiones. ¿Quién quiere sus botas? Gracias, Tom. ¿Qué te parece si te leo alguna historia después de cenar? ¿Alguna novela? De acuerdo. Papá. Uh-huh. Papá. ¿Qué? Conviene comer carne de vez en cuando. ¿Se va a quedar a cenar con nosotros o, como de costumbre, seguirá su camino? No me gusta abusar, señora. En verdad es usted un hombre afortunado. ¿También sabe cocinar? ¿Cree que aún nos persigue? Estoy convencido. Pero no tienen ninguna prisa. Esperan que ustedes queden atascados en algún lugar para matarles. Tienen mucho que aprender aún. Como podrá ver, somos buenos alumnos. Pues esto no es una escuela, McCaskill. ¿No? Mantengan sus ojos bien abiertos y si viven lo suficiente, aprenderán. Perdóneme, pero aún no nos ha dicho su nombre. Por aquí el nombre no importa mucho. Es el extraño forastero de la pradera. Me llamo Valiant. Con Valiant. ¿De dónde es usted? De por aquí. Hijo de un montañés y de una india pie negro. ¿Su madre era india? Así es, Tom. Una pie negro. Pero entonces usted es... un mestizo. Bueno. Les aconsejo que hagan guardia. Al menos hasta que amanezca. Cuando salga el sol ya tienen que estar en camino. Y no enciendan fuego esta noche. ¿No va a quedarse aquí con nosotros? Siempre intento no estar donde había pensado. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Si Shavit y su banda les encuentran, dense por muertos. Menos usted, y eso sería mucho peor. ¿Por qué intenta asustarla? ¿No se da cuenta de que esos hombres son unos criminales? Lo peor que nos puede pasar es que nos lo roben todo. Lo peor es que nos maten. Eso no es lo peor.
Papá, papá, ¿qué va a pasar ahora que el señor Valiant no está? Estoy yo. Sí, señor. No te preocupes. Creo que he herido sus sentimientos. No era tu intención. Puede que la próxima vez lo pienses dos veces antes de hablar. Mamá. ¿Sí? ¿Está mal el desear que papá fuera como él? Están ahí. ¿Hay alguien más con ellos? No lo sé, no hay fuego y no se ve a nadie. ¿Cómo sabes que están? Las mulas, la carreta. Si no fuera porque son peregrinos que no saben nada, pensaría que se trata de una emboscada. Estoy convencido de que esos peregrinos no tienen ni la menor idea de emboscadas. Yo no estaría tan seguro de eso. El hijo de perra que mató a mi hijo puede estar con ellos. Vayamos allí y matémosles. No te precipites ahí. Solo sabemos que tienen un rifle de repetición. Pero ¿quién nos asegura que no tienen más armas o incluso que no hay un pistolero con ellos? Tal vez debería ir yo solo, Doc. Solo para ver dónde están. Sobre todo la mujer, ¿no? ¡Vamos! Pues ve a echar un vistazo. Pero si no vuelves, no te iremos a buscar. Estúpido hijo de perra. Duncan. Calma, tranquilícese. ¿Qué ha pasado? Era uno de ellos. ¿La golpeó? No. Creo que la he matado. Ha hecho bien, señora McCaskill. Tranquila. Duncan. No se preocupe. Está durmiendo. Esta noche ya no volverán. ¿Por lo que he hecho? Y porque saben que estoy aquí. Me tienen miedo. ¿Seguro? Sí. Usted ya sabe que yo amo a mi esposo. Mm.
no ha debido hacerlo. Lo sé. Todavía no entiendo por qué no me despertaste para mi guardia. El señor Valiant dijo que no hacía falta. ¿Valiant estuvo aquí anoche? Creo que nunca se separa de nosotros. Si voy a hacer guardia contigo y con Tom esta noche, necesito algo más seguro que un palo. Susan, lo único que tienes que hacer es despertarme. ¿Y si no tengo tiempo suficiente para despertarte, Duncan? ¿Cómo que si no tienes tiempo? Escucha. Me parece que ya va siendo hora de que me enseñes a utilizar el rifle. ¿Quién te ha dicho eso, Valia? Muy bien, mamá, le has dado. Cuando acabó aquella maldita guerra, me prometí que no volvería a ser responsable de la muerte de ningún ser humano. Uno hace lo que se ve obligado a hacer. Ahora me doy cuenta de que para subsistir en este país, cada uno ha de cuidar de sí mismo. En Pensilvania teníamos leyes, pero aquí estamos aislados. No hay elección. No tengo elección. Ike, ve a ver si ese hijo de perra te cuenta lo que pasó. Red. Red. Oye, nos gustaría saber lo que te pasó ayer por la noche. Esa mujer. Red. ¿Seguro que esa mujer te hizo eso? Quería matarme. Dice que la mujer le golpeó. ¿Qué tontería? Sí. Pues yo no le creo. Es imposible que una mujer tan pequeña pueda hacerle una cosa así a un hombre tan grande. No. Entonces haz una cosa, Doc. Habla tú con él y si no te convence le llamas mentiroso y le pegas un tiro. ¿Por qué no lo olvidamos, Doc? ¿Qué pasa? ¿Te da pena? No, no me da pena, pero... Tienes un espíritu muy pobre, chico. Tu madre te ha mimado demasiado. Nos equivocamos al creer que serían una presa fácil. Por eso ya hemos perdido hasta ahora 3 hombres. Yo sé quién mató a su hijo. Fue el hombre del pelo plateado. ¿Qué dices? Está diciendo que hay que coger primero a ese hombre. Si no, nos irá matando uno a uno, como ha hecho hasta ahora. ¡Vayamos por ese bastardo! ¡Vamos! No iréis a dejarme aquí abandonado. Hasta que yo no pueda cabalgar, nadie irá a ningún sitio. Este es mi hermano, el más alto de todos. Es teniente del 7º de caballería. El regimiento del general Custer. Lo sé, muchacho. Esta es la casa que él y sus amigos nos han construido al oeste de Fort Kearney, al pie de las montañas Bighorn. En sus cartas, John nos dice que es un lugar romántico. Hermoso. Con oportunidades. Duncan y él van a criar ganado. Abasteceremos de carne a todo el este del Mississippi. Es un país bonito. Serán felices si viven para contarlo. ¿Cómo que si vivimos? Nos oculta algo, ¿verdad? Hay algo que no nos ha dicho. Un indio rastreador. ¿De qué tribu? Un Ute, muchacho. ¿Qué le hace tan especial? No he dicho que lo sea. Pero lo es, ¿verdad? Es un mestizo. Eso no tiene nada de especial. Atacó un campamento pie negro matando a niños y mujeres, entre ellas a mi madre.
Tenemos compañía. ¿De quién se trata? Indios. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tiene algo aparte de ese rifle? Una escopeta. Tom, coge la escopeta y quédate dentro, pero que asome el cañón. Señora McCaskill, usted el rifle. Si se ve obligada, utilícelo. ¿Nosotros qué haremos? Yo mirarle a usted. Señora, déjeme su Biblia. ¿La Biblia? ¿Qué voy a hacer con ella? Predicar un rato. ¿Pero qué dice? Yo no soy un predicador, usted soy... Usted predique al sol, a la tierra, al cielo, a la hierba y a los Sioux. Me tomarán por loco. Cuanto más chiflado crean que está, mucho mejor. No consideran beneficioso matar a un loco, aunque sea blanco. Vamos. Ahí vienen. Empiece a predicar y hágalo bien. Sí, ya. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan. ¡Más alto! Y el número de los descendientes de Jacob era de 70 personas, ya que José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José y dijo a su pueblo: tomemos precauciones contra ellos, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar. Y redujeron a cruel servidumbre a los hijos de Israel. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos con toda suerte. ¿Qué? ¿Quiere callarse? Que conste que ha sido idea suya. Dice que tiene hambre y que usted está levantando dolor de cabeza. Pues lo siento. Lilo lo wanchi yel. O que chisa, taha. No. Lo wanchi pelo. Voy a ti un chipelo. ¿Qué ha dicho? Tu que tu sha. O que chisa y huevo. Hey, toca tu cala. Ogla que chneo. Voy a ti un cupo. ¿Cupo? Talunichitelo. Ajá. Ostelo. Están hambrientos. Quieren comida. Oh. No, no tenemos mucha. McCaskill, lo que adorna esa lanza no es más que cabello humano. Susan, ¿puedes pasarme la pierna de venado, por favor? Tom, dame la carne. Hay tonka chicara él. Tú ella la. Cuisipiu. Lo coto oyate aquí, ahí hielo. Shunk aquí chita, quitapelo. Na prehijanska, na cutelo. Ajá. Aquí tiene. ¿Le importa que...? Vaya. Gracias. Lo ha hecho usted muy bien. ¿Estás bien, Susan? Sí. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué le ha dicho? Que todas las naciones de la llanura se unieron en Little Big Horn. Custer ha muerto. ¿Qué? Todos los hombres de su regimiento fueron aniquilados. ¿Cree que es verdad? Es difícil que un indio Sioux mienta. Yo. Thank you.
Siento lo de su hermano. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Darse la vuelta y regresar a Pensilvania? Vendimos todo lo que teníamos y le enviamos el dinero a John. Todo lo que nos queda está ahí dentro. ¿Van a continuar? No tenemos elección. Siempre hay elección. Sí, tal vez. Pero vayamos donde vayamos, esos hombres nos perseguirán. Me temo que sí. Eran 6, ¿verdad? 5. Tal vez solo 4. ¿Cómo? ¿Mató a uno? ¿Qué pasa con el otro? Susan, ¿qué tienes que ver tú en esto? Susan. No he disparado a nadie. ¿No has disparado a nadie? ¿Qué hiciste entonces? ¿Acuchillarlo? ¿Estrangularlo? Le pegué en la cara con un palo. ¿Qué? Le golpeé. ¿Dónde estaba yo mientras tanto? Quizá no tuvo tiempo de avisarle. Usted cállese. Usted inició esta batalla. No, Duncan. Tú cogiste el rifle para ir a buscar nuestros caballos y apuntaste a aquel hombre. El señor Valiant no te obligó. Lo sé, lo sé. Pero se podría haber evitado. ¿Cómo? Con diplomacia o hablando. Oh, sí, ya estaríamos muertos. Después de una guerra hay que buscar soluciones. Tuvieron que morir 20.000 hombres para que los locos que mandaban se dieran cuenta de que tenían que haber buscado otros caminos para cortar la guerra. Yo he cometido el mismo error por haberle escuchado a usted. Esos hombres ya no quieren los caballos, sino nuestra sangre. Le diré algo, McCaskill. Déjese de comportar como un niño obediente. Las cosas son muy distintas al oeste de Chicago. Y si está decidido a continuar adelante, comience a vaciar esa carreta. No quiero sus consejos, Valiant. Ni uno más. Adiós, muchacho. Señor. No vuelva a dejar mal a mi padre delante de mi madre. ¿Es lo que he hecho? Sí, señor. Aunque no lo haya querido, lo ha hecho. Bueno, no puedo ser de otra manera. Pero cuando mi madre le mira, no hace falta que sea tan duro. Defiendes a tu padre, ¿eh? Sí, señor. Tú escucha a tus padres. Te enseñarán. Pero si quieres aprender cosas sobre estas tierras, escúchame a mí. ¿Te gustaría venir a cazar conmigo? No sé cazar. Si no lo intentas, nunca aprenderás. Vaya, eso tiene que doler. Menuda mujer. Escúchame, amigo, ¿tenemos que continuar? Sin mí no os movéis de aquí. Reeves, no te acerques más, Doc. ¿Qué? ¿Crees que podría hacerte daño? Has herido mis sentimientos. Muévete para que pueda ver a los demás. Red, soy tu mejor amigo. ¡Apártate! Está bien, está bien. ¿Dónde está el indio? ¿Se ha ido? ¡Ute! ¡Ute! Es como todos los indios, nunca están donde deben estar. ¿A dónde habrá ido? Dime, Tom, ¿tu padre estuvo en la guerra? Sargento del Ejército de la Unión. Fue un héroe. ¿De veras? Sí, señor. Mató a muchos rebeldes. Le hirieron en un lugar llamado Gettysburg. Estuvo muy grave. Creo que eso le cambió. ¿Le cambió? Creo que antes de la guerra, papá tenía muy mal carácter y se peleaba. Ahora ya no lo hace, pero si cree que mi padre no es duro, se equivoca. Duro, ¿eh?
Como una roca, señor. ¿Mantienes los ojos abiertos? Claro que sí. ¿Por qué? No siempre se tiene tiempo para mirar mientras se está cazando. Se ve y se actúa. Se ha de tener cuidado. Nunca debes apretar el gatillo hasta que sepas exactamente a qué estás disparando. Nunca lo olvides. La gente dispara a las reses, a los perros y a otras personas. Aquí solo matamos lo que necesitamos para vivir, como hace el lobo o el oso. ¡Márchate de aquí, Tom! ¡Y avisa a tu padre! ¡Sí, señor! Ve por la carreta, Tom. ¿Dónde está herido? Lejos del corazón. ¿Ha cesado la hemorragia? Sí. No creo que pueda ayudarle mucho en un par de días, McCaskill. Le toca a usted. ¿Qué es esta porquería? Licor de maíz de Kentucky. Tiene 100 grados. Lo utilizo para limpiar el óxido de mis herramientas. Susan, sujétale bien este brazo. Es importante que no lo mueva, ¿entendido? Tom, ven, acércate. Ven. Mira, apoya todo tu peso sobre este brazo. Si intenta moverse, no le dejes. Un momento, McCaskill. ¿Lo ha hecho alguna vez? No estará asustado, ¿verdad? ¿No cree que es para estarlo, eh? Sí, claro. Yo también lo estaría. Sí, sí que lo he hecho unas cuantas veces, pero nunca salió bien. Pues empecemos cuanto antes. Bien. Cuidado. Aguanta, aguanta. Sujeta fuerte ahora. Tranquila, tranquila. Eso es, aquí está. ¡La tengo!
Vas a pagar por todo. Duncan. Duncan, llevas 2 días sin dirigirme la palabra. ¿Te sorprende? ¿Qué? No soy estúpido, Susan, ni tampoco estoy ciego. Eso ya lo sé. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Quiero preguntarte algo. ¿Vas a ser sincero? No puedo contestar hasta que no sepa la pregunta. De acuerdo. Sí. Sabes perfectamente que nunca te he mentido. ¿Le amas? No. No le amo. Nunca te lo volveré a preguntar. Aquí tienes tu carreta cargada de oro, Doc. Esto sí que tiene gracia. Si no me equivoco, creo que hay alguien en esta cama. Ese hijo de perra se va a arrepentir del día en que nació. Es lógico que estés desesperado. Empezamos 8 hombres y solo quedamos 4. No voy a consentir que esa maldita mujer se salga con la suya. ¡Venganza! ¡Ojo por ojo y diente por diente! ¡Vengaremos a mi hijo! ¡Vengaremos a los demás! Pero, Doc, ya hemos perdido 2 días por lo de Red. Y ahora que viajan con la carreta casi vacía, irán mucho más deprisa que antes. Me es igual, no pienso rendirme. Y tú vas a seguir hasta el final, quieras o no. ¡Vamos! Ike. Tengo un horrible presentimiento. Yo no sirvo para esto. Hay una voz dentro de mí que me lo repite sin cesar. ¡Ike! Durmiendo mucho tiempo. ¿Y usted ha estado mirándome durante todo ese tiempo? Sí. No he quitado mis ojos de usted ni un instante. No me diga que le molesta. Cuando un par de ojos azules como los suyos me miran fijamente, me siento muy abrumado. Yo también me siento un poco abrumada. Nadie me había mirado como lo hace usted. Fantástico. Así estamos en paz. En otro lugar y momento, señora McCaskill, la habría seguido hasta la muerte.
Usted me inspira ternura. Pero no siempre puede uno salirse con la suya. Sobre todo cuando hay otras personas de por medio. ¿Es usted un caballero? Sí. Muchas gracias por todo, señor Valiant. Ustedes me han salvado la vida. Es más que suficiente. Les hemos perdido la pista. ¿Qué? En una milla a la redonda no he encontrado ni una sola huella. Ah, es imposible que no haya huellas en la nieve. Pues te digo que no las hay. Ahora su carreta es bastante ligera y la nieve reciente, así que no han pasado por aquí. Ha llovido y nevado durante 2 días. Es difícil que las huellas permanezcan. Es muy pronto para que nieve. No creo que dure. Iban hacia Big Horn. No hay razón para que cambien. Andando, muchachos, ya encontraremos sus huellas. Esto es insoportable. ¿Cómo dices? Lo que no se puede soportar es esto, mira. No voy a parar hasta vengarme de esa maldita mujer. Te diré la verdad, querido hermano. Ahora siento no haberte hecho caso antes. Aún no es tarde, Ike. Sí, sí que lo es. Estamos demasiado lejos de casa. Nunca es tarde, a menos que estés muerto. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Un barco para hacerlo navegar mañana en el río. Perdone la indiscreción, pero ¿cómo es que no tiene revólver? Hace mucho tiempo, señor Valiant, que decidí no volver a usar ninguno. ¿Qué es lo que hacía antes de la guerra? Trabajaba en la línea clandestina. ¿La qué? Línea clandestina. Ayudaba a escapar a los esclavos. ¿Verdad, papá? Daba clases en una escuela. ¿Usted participó en la guerra? No, señora. Yo estaba por aquí. La guerra no me incumbía. A mí tampoco, pero... Uf.
Era cierto lo que decía John acerca del cielo. Parece mucho más grande. Es hermoso. Oh, Duncan, aquí podremos llevar una buena vida. Estoy convencida. Lo intuyo. Sí. Pero puede que aún tengamos que pasar por tiempos duros. Conseguiremos vencerlos, ¿verdad? Claro, cariño. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sí? ¿Podré tener perro? No veo por qué no. Tendremos que buscar uno. ¿Es cierto que los indios se los comen? Sí, me parece que sí. El señor Balian es medio indio. ¿Tú crees que se lo comerá? Nada de lo que hace el señor Valiant me sorprende, así que tendremos que escondérselo. Coge eso. Tiene una mujer muy hermosa. Insiste en decírmelo. Coraje. ¿Qué? Tiene coraje. ¿Va a decirme alguna cosa más sobre mi mujer? No. ¿Por casualidad ha trabajado alguna vez en su vida, Valiant? He trabajado duro durante toda mi vida. ¿En qué? En seguir vivo. ¿Tú qué crees, Doc? ¿Río arriba o río abajo? No tengo la menor idea. Hagamos un alto aquí. ¿Qué es eso de ahí? Qué curioso. Juraría que este barquito está hecho por un niño. Río arriba. Al suelo, Tom. Es Dios. Mucho mejor que salga. Hemos hecho un largo viaje para hablar con usted. Sabemos que los hombres no están en la cabaña. ¡Váyanse de aquí! ¡Salga fuera y sea sociable! Porque si no, me veré obligado a quemar su cabaña. Buenos días.
No he salido para ser sociable. Solamente quiero decirle algo. Adelante, hable. Tenemos tiempo. A mi marido, a mi hijo y a mí nos gustaría que nos dejasen tranquilos. ¿Les gustaría? Estamos intentando llevar una nueva vida. Yo les pido que den la vuelta y se vayan de aquí. Por favor. ¿Y si no nos vamos? Morirán. Oh, muy interesante. Les he avisado. No tengo más que decir. Buenos días. ¿Se acuerda de Red? No se acerque. No sabe cómo he esperado este momento. Le prevengo. Por favor. Por favor. ¡Quieto! Vaya hacia allí. Iré tan pronto como pueda. Bien. Nos van a matar, ¿no? Aléjate de la puerta. Vámonos. Ve a la puerta trasera y coloca unas maderas contra la pared de la cabaña. ¡Yo te cubro! ¡Larguémonos! ¡He dicho que lo hagas! Decir que morir abrasado es algo horrible. ¡Ay! ¿Qué? ¿Está ya? Sí. Pues enciéndelo. ¡Está ardiendo! Sí. Tire el arma. He dicho que la tire. ¡Es papá! ¡Tom! ¡Agáchate! Normalmente, cuando un hombre me apunta con su rifle, hago lo que me dice. Pero no creo que usted tenga el valor de apretar el gatillo. Es muy distinto disparar a un hombre que se encuentra a distancia que matarle sintiendo cómo se clava su mirada. ¿Cree? Bueno, son rápidos, los dos.
Pero no se olviden de mirar a su espalda. Así que ya se marcha. Sí, por esta época del año hay una mujer pie negro que siempre me espera en Río Verde. ¿Cómo está su herida? Muy bien, ya la había olvidado. Bien, otra vez listo para cualquier cosa, ¿eh? Como siempre. Ha perdido reflejos, Valiant. Puede que deba considerar cambiar de tipo de vida. No he perdido tantos reflejos, McCaskill. Quiero que sepa algo antes de marcharse. Usted ha conseguido enfurecerme, me ha avergonzado, me ha humillado y sobre todo me ha hecho pasar mucho miedo. A pesar de ello, he encontrado en usted un amigo. Es usted un hombre generoso. Le echaré de menos. Puede venir a cenar el día que quiera, con una condición. Traiga la cena colgando de su caballo. De acuerdo. Así podré venir a ver a una hermosa mujer cuando quiera. Aquí tiene un pequeño terreno, McCaskill. Cuídelo y podrá ser casi un hombre del oeste. Adiós, Tom. Adiós, señor. ¡Le dije que mi padre era duro! Acabo de despedirme. Quiere decir que ya se marcha. No me gusta abusar de mis amigos. Le deseo que encuentre una vida mejor. Mi vida no es tan horrible. Para mí es la mejor. Siempre la mejor. Lo salvaje nunca crece bien en los jardines. Lo salvaje ha de ser libre. Tiene dos buenos hombres, señora McCaskill. Cuídelos. Cuídese usted también, Susan. Cuídese también usted mucho, con Valia.